Buenos días a todos los seguidores de Lucho Noticias. Nos encontramos a las afueras de la clínica Medilaser, aquí en la carrera séptima, donde una madre está pidiendo justicia, ya que el pasado viernes hubo un accidente en la inspección de la mata vía Fortalecillas. Dos jóvenes se encuentran aquí en la clínica Medilaser, en la UCI, y ella está pidiendo justicia por este accidente de tránsito. Y para eso que nos aclare la madre de uno de los jóvenes, Jenny Patricia Polochi. Muy buenos días, señora. ¿Qué fue lo que sucedió el viernes pasado con el accidente de los jóvenes? El viernes pasado, tipo 8:30 de la noche, pues como ustedes conocen, los niños a esa edad son un poquito desobedientes. El niño se me escapó con otro amiguito para Fortalecillas. Yendo para Fortalecillas, venía un carro de ese señor que los accidentó, se cruzó la vía, les invadió el carril, accidentándolos, y no teniendo con eso, solamente el señor, pues ya los accidentó, bájese, auxílielos, pero no, el señor lo que hizo fue, en intento de buscar la fuga, se le montó por encima al niño. Entonces yo quiero es que justicia, porque ya que dicho señor supuestamente es un funcionario de la alcaldía, entonces ¿cómo van a tener unas personas de estas ocupando un cargo de esos, ya que no tienen corazón, ya que son unos animales? ¿Cómo se le ocurre dejar a mi niño ahí y hacerle esa cosa tan horrible que le dio? El niño se encuentra aquí en Medilaser, en la UCI. ¿Cómo se encuentra él? ¿Qué le han dicho los médicos? El niño está en ese momento, está estable, está en la UCI, pero sigue delicadito, él sigue muy delicado, porque los golpes fueron terribles, fueron... O sea que la persona que los accidentó, él se iba a fugar y resulta que pasó por encima de él. Sí, señor, le montó el carro por encima a mi hijo, dando dicho que hay muchos testigos que fueron los que corrieron y lo gritaron, lo detuvieron para que él no hiciera eso. Levantaron el carro porque el niño se me estaba ahogando con la gasolina también, y este señor no hacía nada, sino que se quería ir a volar. Varias veces aceleró el carro hacia adelante y hacia atrás, y estando mi hijo debajo, ¿cómo va a hacer una cosa de esa? ¿En qué estado se encontraba el señor que los accidentó? El señor estaba, los testigos que están me dicen que estaba en estado de embriaguez. Llegó la policía, los que atendieron el caso dieron solamente que levantaran el carro, que ellos no tenían ese aparato para tomarle la prueba de alcoholemia. Los señores de tránsito, que son los endes, que deben de tener ese caso, ese aparato para cuando atienden, sea un comparendo, sean, ¿por qué no van a tener un aparato de esos para tomar una prueba de alcoholemia? Y más en un estado de un accidente, ¿cómo no van a tener un aparato de estos para tomar una prueba de alcoholemia? Ese señor accidentó a dos niños, dos menores de edad, son niños de 14 y 15 años. ¿Ah? Es algo que no tiene justicia. Vinieron todavía a la clínica de ortopedia, y en la clínica de ortopedia tan raro que tampoco tuvieran ese aparato. Es una cosa como, o sea, es como raro, porque no le tomaron esa prueba de alcoholemia. ¿Ustedes pusieron denuncia por qué? ¿Porque hubo negligencia por parte de la policía o los agentes de tránsito que atendieron el caso? Sí, señor, hubo una negligencia por parte de tránsito también, porque cómo no van a tener ellos, y cómo le van a decir a los señores de que cada quien levante su aparato y se coja y se vaya. O sea, es algo que no le veo presentación, la verdad, tanto los agentes de tránsito como los señores, no tiene presentación, la verdad, porque es una vida, son dos vidas las que están en juego. Mi hijo estuvo grave, y está todavía en estado crítico mi niño. Entonces es algo que no tiene justicia. Yo lo único que quiero es que ese señor responda, no por el accidente, sino por la picardía que él quería hacer, por lo que hizo después de haberlos accidentado. ¿Ustedes residen en el sector? Vereda del Venado, yo vivo en la Vereda del Venado. ¿Los niños son todos juntos, viven en...? Juntos en de la Vereda del Venado, sí, señor. ¿Las personas que estuvieron de testigos del accidente, qué le dicen? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Ellos me dicen que los niños venían despacio, iban los dos niños, iban otras personas de ahí también de la vereda, iban en moto y se dieron cuenta. Casualmente uno de ellos grabó el video, tiene las evidencias de lo que este señor hizo. O sea, que hay registros de un video. Sí, señora, están los registros de un video de lo que el señor hizo, que son cuando el señor tiene, el niño está debajo del carro y el señor estaba
la persona que los accidentó, ¿dónde se encuentra? ¿Si ha venido a mirar de los muchachos? No, señor, la verdad yo soy la mamá del niño, esta es la hora que no le he visto la cara a ese señor, no sé quién es, no sé nada porque nunca se ha presentado, nunca nada. ¿Y el señor a qué se dedica? Según los testigos, el señor trabaja en la alcaldía, es funcionario de la alcaldía. No, que yo lo distinga o lo haya visto, no lo he visto porque la verdad el señor no se ha presentado con ningún motivo ni ninguna excusa, no lo he visto. ¿Se conoce que el señor que los accidentó reside en la inspección de La Mata? En la vereda de La Mata, sí señor, me dice. Sí señor. ¿Qué van a hacer ustedes y los jóvenes que se encuentran aquí en la clínica Medilaser? ¿Qué acciones van a tomar ustedes después de ver esta situación? Después de ver esta situación, nosotros vamos a poner una demanda para que el señor nos responda por la picardía que él intentó hacer. No tanto por lo que pasó en el momento, sino por lo que él intentó hacer después de verlos accidentados. Aclare muy bien qué fue lo que hizo él para... Es que el señor, en el momento, se accidentaron. Él se les atravesó a los niños se estrellaron. Después de estar en los niños caídos, hombre, la decisión que él tenía que haber hecho era verse bajado el vehículo, verlos auxiliados, ver mirado que les... Ese señor cuyo lo único que hizo fue retroceder el carro, montarle el carro por encima a mi hijo. Casualmente eso está en el video, porque los que lo han visto me han dicho, yo no he sido capaz de ver el video porque me dicen que es muy, muy feo, muy feo. Entonces no he sido capaz de verlo. Pero sí me dicen que el señor hizo dos intentos hacia adelante y agradecer que los testigos que habían ahí lo detuvieron. Porque lo que ese señor hizo fue después del accidente fue que me volvió el niño hecho nada la piernita. El niño tiene una pierna completamente destruida. ¿Qué dicen los médicos? Los médicos me dicen pues que es un proceso demasiado largo porque el niño tiene la pierna muy feita. Hay que reconstruir. Claro, señor. Él tiene abierta la piernita. Muy dura la situación aquí, Lucho. Sí, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores. Lamentable estos hechos que se presentan en la ciudad de Neiva. Mucho accidente. Se registra mucho accidente aquí en la ciudad de Neiva y en los corregimientos de La Mata, donde sucedieron estos hechos. Saludamos a doña Jenny Patricia, es la madre de Fabián Andrés. De Alfredo. Son los dos jóvenes que iban en su motocicleta el día viernes y al parecer un carro le cerró, iba a entrar a su finca, que dice la señora, el carro iba a entrar a su finca, pero no puso los direccionales para voltear. En ese momento se estrellaron los dos jóvenes contra este vehículo. Según lo que nos cuenta doña Jenny, es que la persona esta se quería volar y al retroceder ocasionó más la tragedia, la tragedia de estos jóvenes. O sea, les pasó el carro por encima. Entonces, según que nos cuenta doña Jenny, pues es una cosa muy lamentable. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto. Pero tenaz también lo que nos cuenta, que según tránsito llegó allá y no tenían esa prueba de alcoholemia, que no la cargaban. Y trajeron a la clínica al señor que los atropelló, pero tampoco en la clínica lo había. Según que nos cuenta doña Jenny, ¿cierto, doña Jenny? No lo había. Pues hacerle un llamado a las autoridades que por favor cuando practiquen estos, cuando vayan a un accidente, por favor llevar todos los requerimientos que necesitan, ¿no? Sí, sobre todo que hubo lesiones graves y ellos tienen que permanecer para hacer esos procedimientos de accidentalidad, tener todos sus aparatos. Ustedes van a poner demanda y van a accionar, sobre todo por una negligencia también que hubo de parte de la policía y de los agentes de tránsito que atendieron el caso. Sí, señor, claro. Sí, estamos dispuestos a llevar este caso hasta las últimas consecuencias para que esto no vuelva a pasar. Porque hoy fueron mis hijos, mañana no sabemos quiénes puedan ser. Entonces, en este momento vamos a actuar por esa negligencia que se está cometiendo para que esto no vuelva a pasar. Ellos se encuentran aquí hospitalizados. ¿Él está en qué unidad aquí en la Medilaser se encuentra? Mi hijo está en la UCI pediátrica en el tercer piso. Entonces, estamos mostrando acá la fotografía que tiene doña Jenny. Es la fotografía de su hijo Luis Alfredo. Este es Luis Alfredo.
Él es el que conducía la motocicleta. Pero sabemos también que es un menor de edad, que él sí tiene pase él o no. No, no creo, no tiene pase, ¿no? La verdad es que los dos niños se nos escaparon. Esa es la verdad, porque yo contaba que él estaba durmiendo y el niño se me escapó y casualmente. ¿Cómo así? ¿Le sacó la moto? Me sacó la moto sin permiso, sí, señor. ¿Le sacó la moto? Uh-huh. Esto bueno, también es bastante difícil, el control complicado. Que los jóvenes hayan sacado también la motocicleta sin permiso de los padres y vea lo que ocurrió. ¿Pero él sabía manejar bien? Sí, señor, sí, él sabía conducir bien. Y pues la verdad, en el momento yo lo mandé a dormir, él se fue a dormir, pero yo no, en ningún momento pensé que él fuera a sacar, poderme las llaves sin permiso y se fue a llevar el otro niño a Fortalecillo. ¿Cuántos hijos usted tiene? Tengo tres niñas y el niño, él es el único varón que tengo. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Cómo ha hecho para pagar los gastos aquí en la clínica y también para transportarse a ver? Yo en el momento estaba administrando el hotel de la Vereda del Venado. Entonces yo trabajo ahí, en ese hotel. Ah, usted trabaja en el hotel y es. Sí, señor. ¿Tiene esposo? Sí, señor. Mi esposo trabaja en la fábrica de abonos de ahí de Sinagro. Sí, señor. ¿Los niños en dónde estudian? ¿Estudian en qué parte estudian? ¿Qué curso hace? El niño me estaba estudiando en el Gabriel García Márquez. Sí, señor. Y la niña la tengo en la más pequeñita, pues está en el jardín de Pitín, que tiene 4 añitos. Ah, pues esta es la situación que se presenta aquí en la mañana de hoy en la clínica Medilaser, donde una familia, una madre pide justicia por un accidente de tránsito que se presentó el viernes pasado a las 8 de la noche en la vía que conduce a Fortalecillas. Esa es la inspección de La Mata, donde hubo ese accidente, y ella pide justicia ya que hubo negligencia por parte de los agentes de tránsito y también los agentes de policía que no hicieron el procedimiento como era, y ahora estos niños se encuentran aquí en la UCI de la medicina. ¿Desea agregar algo para todos los seguidores de Lucha Noticias que quieran saber? No, sí, por favor. Justicia, sí, señor, que se haga justicia para que esto no vuelva a suceder, porque... Y también a los padres que por favor que tengan más cuidado con sus hijos, porque mire lo que esos niños a esa edad son capaces de hacer y mire las consecuencias. También soy víctima de esas consecuencias. ¿Cómo se encuentra el otro niño? ¿En qué estado se encuentra? El niño se encuentra delicadito, pero está estable, sí, señor. ¿Y el más grave de todos fue su hijo? Mi hijo, sí, señor. Ese es el que está más grave, porque fue el que recibió el golpe y fue el que el carro le pasó por encima 2 veces. Lamentable la situación. Bueno, lo importante es que nosotros llevamos toda la información. Ella está pidiendo, llamó a Lucha Noticias para aclarar lo sucedido y también denunciar la negligencia que se presentó en el momento de recoger a estos menores que fueron accidentados en el norte de nuestra ciudad, en la vía Fortalecilla, en la explosión de La Mata, donde el viernes pasado a las 8 de la noche se presentó este accidente. Nos despedimos desde aquí, desde las afueras de la clínica Medilaser. Se despide quien les habla, Dulce y Andrade.